Se confirma el primer caso de la viruela del mono en México. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, ha compartido mediante su cuenta de Twitter el primer caso importado de la viruela proveniente del mono en nuestro país, y el infectado es un hombre de 50 años de edad quien pudo haberse contagiado en Holanda. Según Gatell, el hombre que se está atendiendo en la Ciudad de México se encuentra estable y en aislamiento preventivo. Además, recordó a los usuarios que esta enfermedad se transmite de persona en persona por contacto directo y no por aire, agua o alimentos. Finalmente, detalló que la probabilidad de contagio es baja, así que generalmente se tratan de casos aislados o pequeños brotes que no traen consigo un peligro de pandemia generalizada. Cuéntanos, ¿crees que no hay que tomarle demasiada importancia a esta viruela? Háznoslo saber en los comentarios. Además, no olvides suscribirte y regalarnos un like.